¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición del programa Agua Viva. Soy Juan Carlos Parra. Es un honor, como siempre, para mí saludarte desde estos micrófonos, los de Radio y Televisión Vida, conectando también con Dynamis Radio, con Onda Paz, desde aquí, desde Murcia, en el sureste de España. En este programa especial quiero grabar con todos vosotros como testigos el capítulo primero del audiolibro, del libro La Fuerza de Amar, de Martin Luther King, y que este primer capítulo sea de mucha, mucha bendición para todos nosotros. A mí la verdad es que me ha encantado. Si ves este vídeo en YouTube, en nuestro también sitio en la web o en la app de Radio y Televisión Vida, pues perdona que esté fija mi mirada en la pantalla de mi portátil, pero evidentemente son las palabras de Martin Luther King las importantes en este día. Vamos a aprender muchísimo, un libro escrito en 1968, aunque la edición que yo tengo está impresa en 1978 y que tiene de fondo los problemas raciales, es decir, el tema de los derechos de la comunidad de color y los mensajes que Martin Luther King pudo compartir con sus congregaciones precisamente para promover los derechos de la comunidad afroamericana y para que hubiese una verdadera y completa liberación. Este podcast también lo puedes encontrar en iVoox, Agua Viva, búscalo allí. Y en nuestra app Vida RTV te recomiendo que puedas descargarla de una forma gratuita. De nuevo a todos, bienvenidos, y con todos vosotros, La Fuerza de Amar, de Martin Luther King. Prefacio del autor. En estos días de revueltas e incertidumbre, los genios malignos de la guerra y de la injusticia económica y racial amenazan incluso la supervivencia de la raza humana. Vivimos un momento de aguda crisis. Los sermones de este volumen se fundan en la crisis actual y han sido seleccionados para este libro porque en una forma u otra tratan de los problemas personales y colectivos que la crisis plantea. He intentado en estos sermones presentar el mensaje cristiano referido a los males sociales que ensombrecen nuestra época con el testimonio y la disciplina necesarios. Todos estos sermones fueron escritos originalmente para mis antiguos feligreses de la Iglesia Bautista de la Avenue Dexter en Montgomery, Alabama, y para mis feligreses actuales de la Iglesia Bautista de Benecer en Atlanta, Georgia. Muchos de estos sermones fueron pronunciados más tarde en asambleas celebradas en todo el país. Los sermones fueron predicados durante el boicot a los autobuses o después en Montgomery, Alabama, y he esbozado una serie de ilustraciones de aquel particular movimiento, algunas de las cuales se incluyen en mi libro Marcha hacia la libertad. Tres de los sermones, Amor en acción, Amemos a nuestros enemigos y Sueños destrozados, fueron escritos mientras estuve en Georgia encarcelado. Peregrinación a la no violencia es una revisión y actualización del material que antes había aparecido en Marcha hacia la libertad y The Christian Century. A pesar de que no es un sermón, lo he añadido al final del volumen por expresa petición de los editores. La idea de publicar un libro de sermones no me parecía adecuada. Mis temores provenían del hecho de que un sermón va dirigido a los oídos y no a los ojos del lector. Mientras me ocupaba en volver a escribir estos sermones, pensando en la lectura, me he convencido de que nunca llegaría al resultado apetecido. Incluso ahora, que el volumen ya está en prensa, sigo con mis escrúpulos. Pero por deferencia a mi antigua parroquia, a la actual, y a mis adictos de la Conferencia de Dirigentes Cristianos del Sur, y a mis muchos amigos de la nación entera que han solicitado ejemplares de sermones aislados,
Ofrezco estos parlamentos con la esperanza de que estas palabras impresas puedan constituir un mensaje de vida para los lectores. Tengo el placer de poder expresar una profunda gratitud a mis muchos colaboradores. Quedo reconocidísimo a mi íntimo amigo y ayudante Wyatt T. Walker, excelente predicador, por haber leído todo el manuscrito y haberme favorecido con valiosas sugerencias. Gracias también a mi profesor y amigo Samuel W. Williams por los consejos tan útiles y positivos que me ha dado. Charles L. Wallis ha prestado una colaboración valiosa en la redacción final del texto. Gracias asimismo a mi eficiente secretaria, Mrs. Dora E. McDonald, que me alentó constantemente con sus palabras y pasó a máquina mis hojas escritas a mano. Y sobre todo, debo agradecer a mi abnegada esposa Coretta, que ha leído todo el manuscrito, aconsejándome y haciendo sugerencias muy valiosas. Su amor y su paciencia le permitieron ser comprensiva ante la separación de ella y de nuestros hijos mientras concluía este volumen. Martin Luther King Jr. Y después de este prólogo del autor, vamos con el primer capítulo. Fuertes de espíritu y tiernos de corazón. Capítulo 1. Fuertes de espíritu, tiernos de corazón. Mateo 10, 16. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Un filósofo francés decía: un hombre no es fuerte si no lleva impresa en su espíritu una antítesis. El hombre fuerte baraja en su conjunto vital unas contradicciones muy acusadas. No es frecuente que los hombres lleguen a equilibrar estas contradicciones. Por regla general, los idealistas no suelen ser realistas y los realistas no son idealistas. Los militantes no suelen conocerse como pasivos, ni los pasivos ser militantes. Rara vez los humildes están seguros de sí mismos y los que están seguros de sí mismos no son humildes. Sin embargo, la vida, en el mejor de los casos, es una síntesis creadora de contradicciones en fructífera armonía. El filósofo Hegel decía que la verdad no se encuentra ni en la tesis ni en la antítesis, sino en una síntesis, producto de ambas y que las concilia. Jesús conoció la necesidad de refundir las contradicciones. Sabía que sus discípulos tendrían que enfrentarse a un mundo difícil y hostil, donde tropezarían con los recalcitrantes funcionarios políticos y la intransigencia de los protectores del orden establecido. Sabía que encontrarían hombres fríos y arrogantes, con el corazón endurecido por el largo invierno del tradicionalismo. Por eso mismo dijo: mirad que os envío cual ovejas en medio de lobos. Y les dio una consigna de acción: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Resulta difícil imaginar que una persona tenga simultáneamente las características de la serpiente y de la paloma, pero esto es lo que espera Jesús. Debemos combinar la dureza de la serpiente con la blandura de la paloma, fuertes de espíritu, pero tiernos de corazón. Consideremos, en primer lugar, la necesidad de un espíritu fuerte, caracterizado por un pensamiento incisivo, apreciación realista y juicio firme. La mentalidad fuerte es aguda y penetrante. Rompe la costra de las leyendas y mitos y separa lo que es verdadero de lo falso. El individuo fuerte de espíritu es astuto
y discernidor. Posee una mentalidad fuerte, austera, que le proporciona firmeza de propósito y solidez en los compromisos. ¿Quién pondrá en duda que esta fortaleza de espíritu es una de las más grandes necesidades del hombre? Pocas veces encontramos hombres que de buena gana se comprometan a pensar con firmeza y solidez. Existe una tendencia casi universal a buscar las respuestas fáciles y las soluciones para salir del paso. Nada molesta más a la gente que tener que pensar. Esta tendencia prevalente en la mentalidad comodona se destaca en la increíble estupidez del hombre. Consideremos nuestra actitud ante los anuncios. ¿Con qué facilidad nos hacen adquirir un producto porque la radio o la televisión dicen que es mejor que otro? Los publicistas desde hace muchos años saben que la mayoría de la gente tiene el espíritu débil y explotan esta susceptibilidad con frases publicitarias hábiles y eficaces. También encontramos esta credulidad exagerada en la tendencia de muchos lectores a aceptar la palabra impresa de los periódicos como la verdadera información. Pocas personas se dan cuenta de que nuestros canales auténticos de información, prensa, tribuna y muchas veces el púlpito, no proporcionan una verdad objetiva e imparcial. Pocas personas tienen la robustez de espíritu suficiente para poder juzgar críticamente y discernir lo verdadero de lo falso, lo real de lo ficticio. Nuestras mentes se ven invadidas constantemente por verdades a medias, prejuicios y falsos hechos. Una de las grandes necesidades de la humanidad es que la levanten por encima del montón informe de falsa propaganda. Los individuos débiles de espíritu se inclinan a creer en toda suerte de supersticiones. Sus cabezas están invadidas constantemente por temores irracionales que van desde el miedo al martes y 13 al miedo al gato negro que se nos cruza en el camino. Una vez, subiendo en ascensor en uno de los grandes hoteles de Nueva York, me di cuenta por primera vez de que no existía el piso 13. La planta 14 venía a continuación de la 12. Al preguntar al ascensorista la razón de aquella omisión, me contestó: "Esto es muy corriente en la mayoría de los grandes hoteles por el miedo que tiene tanta gente a vivir en el piso 13". Y añadió: "La tontería de este miedo se demuestra por el hecho de que la planta 14 es realmente la 13. Estos temores fatigan durante el día las mentalidades débiles y las persiguen por la noche. El hombre de espíritu débil tiene siempre miedo al cambio. Se siente seguro en el statu quo y tiene un miedo casi morboso a la novedad. Para él, el mal mayor es el mal de una nueva idea". Dicen que un antiguo segregacionista del sur dijo: "Ahora me doy cuenta de que la desegregación es inevitable, pero ruego a Dios que esto no suceda mientras yo viva". La persona de espíritu débil quiere perpetuar el momento presente y subordina la vida al juego de la inmutabilidad. La debilidad de espíritu invade también muchas veces el campo de la religión. Por eso la religión ha rehusado algunas veces la nueva verdad con una pasión dogmática. Por miedo a edictos y burlas, inquisiciones y excomuniones. Otra vez, por miedo a edictos y burlas, inquisiciones y excomuniones, la Iglesia ha intentado prolongar la verdad establecida y levantar un nuevo e impenetrable muro en el camino
del que va en busca de la verdad. Los débiles de espíritu consideran que la crítica histórico-filosófica de la Biblia es una blasfemia y a menudo consideran que la razón es el ejercicio de una facultad corrompida. Las personas de espíritu débil han enmendado las bienaventuranzas para leer: "Bienaventurados los ignorantes, porque ellos verán a Dios". Esto, a su vez, conduce a la creencia muy difundida de que existe un conflicto entre ciencia y religión. Pero esto no es cierto. Quizás exista un conflicto entre partidarios de la religión débiles de espíritu y partidarios de la religión fuertes de espíritu, pero no entre ciencia y religión. Sus mundos respectivos son distintos y también sus métodos. La ciencia investiga, la religión interpreta. La ciencia proporciona conocimientos al hombre que son poder. La religión da al hombre sabiduría, que es control. La ciencia trata sobre todo de los hechos. La religión trata sobre todo de los valores. No son rivales, son complementarios. La ciencia evita que la religión se hunda en la irracionalidad entumecedora y en el oscurantismo paralizador. La religión impide que la ciencia caiga en el marasmo del materialismo superado y del nihilismo moral. No es preciso mirar muy allá para detectar los peligros de la debilidad de espíritu. Los dictadores, aprovechándose de la debilidad de espíritu, han llevado a los hombres a cometer actos de barbarie y terror inconcebibles en una sociedad civilizada. Adolfo Hitler se dio cuenta de que la debilidad de espíritu era tan evidente en sus seguidores que dijo: "Me valgo de la emoción para la mayoría y reservo la razón para la minoría". En Mein Kampf afirmaba, por medio de hábiles mentiras repetidas hasta la saciedad, es posible hacer creer a la gente que el cielo es el infierno y el infierno el cielo. Cuando más grande es la mentira, más la creen. La debilidad de espíritu es una de las causas fundamentales del prejuicio racial. La persona que posee robustez de espíritu examina también los hechos antes de extraer las conclusiones. Es decir, juzga después de conocer la cosa. La persona débil llega a una conclusión antes de haber examinado el hecho, es decir, prejuzga y cae en el prejuicio. El prejuicio racial está basado en temores infundados, en sospechas y en malentendidos. Existen los que son suficientemente débiles de espíritu para creer en la superioridad de la raza blanca y en la inferioridad de la negra, a pesar de la investigación llevada a cabo con robustez de espíritu de los antropólogos que evidencian la falsedad de esta noción. Existen personas débiles de espíritu que arguyen que sería preciso continuar la segregación porque los negros tienen un nivel académico, higiénico y moral inferior. Carecen de la fortaleza de espíritu suficiente para darse cuenta de que los niveles inferiores son el resultado de la segregación y de la discriminación. No reconocen que racionalmente es defectuoso y sociológicamente insostenible utilizar los trágicos efectos de la segregación como argumento para su continuación. Demasiados políticos del sur reconocen esta enfermedad de la debilidad de espíritu que inunda sus circunscripciones. Con un celo insidioso hacen declaraciones incendiarias y siembran falsedades y medias verdades que suscitan temores anormales y antipatías morbosas en los espíritus de los blancos sin instrucción ni privilegios, dejándolos
tan confundidos que se sienten inclinados a cometer actos de maldad y de violencia que no cometería ninguna persona normal. Poca esperanza nos queda a menos que los fuertes de espíritu rompan las trabas de los perjuicios, las verdades a medias y la ignorancia supina. La postura que adopta el mundo de hoy no nos permite el lujo de la debilidad de espíritu. Una nación o una civilización que continúa produciendo hombres débiles de espíritu está comprando a plazos su propia muerte espiritual. Estoy leyendo el libro La fuerza de amar, de Martin Luther King Jr., escrito en 1968, en el contexto de la lucha, el movimiento por la liberación o la igualdad de derechos del pueblo de color en Estados Unidos. Un libro que siempre digo es una joya en cualquier librería, en cualquier biblioteca, y que tenemos en este día como audiolibro. El capítulo primero se titula así: Fuertes de espíritu, tiernos de corazón. Está basado en Mateo capítulo 10 y verso 16. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y continúo. Pero no debemos contentarnos con el cultivo de un espíritu fuerte. El Evangelio exige también un corazón tierno. La fortaleza de espíritu, sin la ternura de corazón, es fría y egoísta y deja la vida del hombre en un invierno perpetuo, falta de calor de la primavera y de la temperatura agradable del verano. ¿Hay algo más trágico que ver a una persona que ha alcanzado las disciplinadas alturas de la fortaleza de espíritu, pero que al mismo tiempo se ha hundido en las heladas profundidades de la dureza de corazón? La persona de corazón duro no ama la verdad. Se aplica a un utilitarismo craso que valora a los demás principalmente por la utilidad que le proporcionan. Jamás goza de la belleza de la amistad porque es demasiado fría para sentir afecto por alguien y piensa demasiado en sí misma para poder compartir la alegría o la aflicción de los demás. Es una isla solitaria. Ninguna deuda de amor le vincula al continente de la humanidad. La persona dura de corazón carece de la capacidad de la verdadera compasión. No le conmueven los dolores y aflicciones de sus hermanos. Pasa cada día junto a los hombres infortunados, pero en realidad no les llega a ver nunca. Da dinero para una obra de caridad loable, pero no entrega su espíritu. El hombre de corazón duro nunca considera a la gente como tal, sino como meros objetos o como engranajes impersonales de una rueda que no se detiene nunca. En la inmensa rueda de la industria ve a los hombres como si solo fueran manos. En la multitudinaria rueda de la vida, en la gran ciudad, ve a los hombres como dedos entre la masa. En la mortífera rueda de la vida, en el ejército, ve a los hombres como si fueran números de un regimiento. Despersonaliza la vida. Jesús solía poner de relieve las características de los duros de corazón. El hombre rico se condenó no porque no tuviera un espíritu fuerte, sino porque no era tierno de corazón. Para él, la vida era un espejo que solo lo reflejaba a él y no una ventana por la que veía a sus semejantes. El rico fue al infierno no por ser rico, sino porque no tuvo la suficiente ternura para ver a Lázaro y porque no dio paso alguno para salvar
el abismo abierto entre él y su hermano. Jesús nos recuerda que la vida ejemplar combina la fortaleza de la serpiente con la ternura de la paloma. Tener cualidades de serpiente cuando faltan las de la paloma es ser frío, malvado y egoísta. Tener las cualidades de la paloma sin las de la serpiente es ser sentimental, anémico y abúlico. Tenemos que combinar antítesis fuertemente acusadas. Nosotros, dice Martin Luther King, porque somos negros, tendremos que unir a la fortaleza de espíritu la ternura de corazón, si queremos avanzar positivamente hacia la meta de la libertad y de la justicia. Entre nosotros existen individuos que son débiles de espíritu y creen que la única forma de tratar con la opresión es adaptándose a ella. Aceptan la segregación y se resignan. Prefieren seguir oprimidos. Cuando Moisés condujo a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida, descubrió que los esclavos no siempre acogen bien a sus libertadores. Prefieren soportar los males que los afligen antes que, como decía Shakespeare, ir hacia los que ignoran. Prefieren las ollas de Egipto a las pruebas que trae la emancipación. Sin embargo, la solución no es esta. La aquiescencia de los débiles de espíritu es cobardía. Amigos, no podemos ganar el respeto de los pueblos blancos del sur o de donde sea si estamos dispuestos a vender el futuro de nuestros hijos por nuestra seguridad y comodidad personal. Más aún, debemos comprender que aceptar pasivamente un sistema injusto es cooperar con ese mismo sistema y, por tanto, nos convertimos en partícipes de su maldad. Entre nosotros existen individuos de corazón duro y amargo que combatirían al oponente con la violencia física y el odio más corrosivo. La violencia crea más problemas sociales de los que resuelve y, por tanto, no conduce nunca a una paz permanente. Estoy convencido de que si sucumbimos a la tentación de utilizar la violencia en nuestra lucha por la libertad, las generaciones venideras son las destinadas a soportar una larga y desolada noche de amargura. Y nuestro principal legado será para ellos el inacabable reino del caos. Una voz que suena en el pasillo del tiempo dice a cada Pedro impaciente: mete la espada en la vaina. La historia está llena de la ruina de las naciones que no supieron seguir el mandato de Cristo. Aún nos queda un tercer camino en nuestra búsqueda de la libertad, es decir, la resistencia no violenta, que combina la fortaleza de espíritu con la ternura de corazón y evita la complacencia y la inactividad de los débiles y la violencia y el genio de los duros. Tengo la convicción de que esta es la norma que debe guiar nuestras relaciones raciales. Por medio de la resistencia no violenta, podremos oponernos al sistema injusto y al mismo tiempo amar a los que lo han implantado. Debemos trabajar apasionadamente, infatigablemente, para conseguir nuestra plenitud como ciudadanos. Pero que nunca pueda decirse, amigos míos, que para ganarla tuvimos que utilizar procedimientos despreciables como la falsedad, la malicia, el odio o la violencia. No quisiera acabar sin aplicar el significado del texto a la naturaleza de Dios. La grandeza de nuestro Dios reside en el hecho de que es fuerte de espíritu y tierno de corazón a la vez.
posee ambas cualidades, la austeridad y la dulzura. La Biblia, siempre subrayando los atributos de Dios, expresa su fortaleza de espíritu en su justicia y en su ira. Y el otro es lo bastante dulce. Perdón, voy a repetir esto. La Biblia, siempre subrayando los atributos de Dios, expresa su fortaleza de espíritu en su justicia y en su ira, y su ternura de corazón en su amor y en su gracia. Dios está con los brazos abiertos. El uno es suficientemente robusto como para envolvernos con su justicia, y el otro es lo bastante dulce como para abrazarnos con la gracia. Por una parte, Dios es un Dios de justicia, que castigó a Israel por sus delitos y desviaciones, y por otra, es un Padre que perdona y cuyo corazón se llena de inefable alegría cuando el hijo pródigo vuelve a casa. ¡Qué bonito! Lo repito. Por una parte, Dios es un Dios de justicia que castigó a Israel por sus delitos y desviaciones. Y por otra, es un Padre que perdona y cuyo corazón se llena de inefable alegría cuando el hijo pródigo vuelve a casa. Termina este primer capítulo Martin Luther King con estas palabras: doy gracias a Dios porque adoramos a un Dios que es a la vez fuerte de espíritu y tierno de corazón. Si Dios fuera solamente fuerte de espíritu, sería un déspota frío, inconmovible, ausente en algún cielo lejos de nosotros y contemplándolo todo, como decía Tennyson al describir el Palacio del Arte. Sería el motor inmóvil de Aristóteles, que se conoce a sí mismo pero que no quiere a los demás. Ahora bien, si Dios solo fuera tierno de corazón, sería demasiado blando y sentimental para actuar cuando las cosas se pusiesen mal e incapaz de controlar lo que hubiera hecho. Sería como el simpático Dios de H.G. Wells en Dios, el Rey Invisible, que tiene el vivo deseo de hacer un mundo bueno, pero se encuentra impotente ante los poderes del mal que van surgiendo. Dios no es duro de corazón ni débil de espíritu. Es lo bastante fuerte de espíritu como para trascender al mundo, y es lo suficientemente tierno de corazón como para vivirlo. No nos deja solos en nuestras agonías y combates. Nos busca en los lugares oscuros y sufre con nosotros y por nosotros en nuestra trágica prodigalidad. A veces nos conviene saber que el Señor es un Dios de justicia. Cuando los adormecidos gigantes de la injusticia emergen a la tierra, debemos saber que existe un Dios de poder que puede cortarlos como la hierba y dejarlos secar como un campo segado. Cuando nuestros esfuerzos más obstinados no consiguen detener la ola de opresión creciente, nos conviene saber que en este universo existe un Dios cuya fortaleza incomparable es un contraste exacto con la sólida debilidad del hombre. Pero también, muchas veces, necesitamos saber que Dios posee amor y misericordia. Cuando nos vemos azotados por los vientos glaciales de la adversidad y abatidos por las tempestades furiosas de la desesperanza, y cuando, a través de nuestra locura y pecado, nos encaminamos hacia las apartadas regiones de la destrucción y nos sentimos frustrados por culpa de una extraña sensación de añoranza, nos conviene saber que alguien nos quiere, nos cuida, nos entiende y nos dará una nueva oportunidad. Cuando los días se oscurecen y las noches se hacen lóbregas,
podemos dar gracias a que nuestro Dios combine en su naturaleza una síntesis creadora de amor y justicia que nos guiará por los valles tenebrosos de la vida hasta los senderos soleados de la esperanza y la plenitud. Y así termina el primer capítulo de este libro La fuerza de amar, de Martin Luther King, titulado Fuertes de espíritu y tiernos de corazón. Y aquí despido también el programa de hoy, Agua Viva. Espero que esta lectura, esta síntesis de la fortaleza en el espíritu y la ternura del corazón, os haya edificado, y este vistazo también a lo que había detrás de ese movimiento que ganó igualdad y derechos para la comunidad de color, nos ayude también a nosotros para los retos y las luchas que tenemos en el tiempo presente. Te mando un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene.